días, familia. Buenos días por aquí, por este lado, bien tempranito. Bien tempranito y lluvioso el día de hoy. Ya amaneció el día de hoy fresquecito porque estuvo lloviendo mucho el día de ayer. Y pues ya amanecieron un montón de charquitos. Como saben, estuvo pasando aquí el huracán Helen. Helen creo que se llama ese huracán. Estuvo pasando el huracán el día de ayer, estuvo lloviendo demasiado, demasiado, hubo muchas inundaciones, gracias a Dios todos nosotros estamos bien y no pasó muy, muy grande aquí en la parte de Raleigh. Parece que para el lado de la montaña estaba diciendo mi hijo que iba a pegar más fuerte, pero aquí gracias a Dios que todos estamos bien y todo se ve bien. Ahorita venimos para... Vamos a ver, a visitar a la hermana de Mari que se está quedando con su hermano, ¿verdad, doña Mari? Nos los vamos a llevar para la casa un ratito. Así es, aquí vamos a... venimos a almorzar acá con ellos, que mi cuñada Juana cocinó unas guillotitas. Y luego ya de ahí nos los vamos a llevar a la casa, ya van a estar con nosotros hoy y van a dormir allá y el domingo los traemos para atrás porque mañana primero Dios mi hermana Aurelio se va a festejar su cumpleaños acá en su casa, entonces mañana vamos a estar acá si Dios nos lo permite festejando. Pero sí familia, aquí andamos, pues sí ya está el sol ahorita sí ya salió el sol, ya tenía días que no salía el sol, había estado muy nublado, pero ya salió el sol, así que pues sí, feliz día, feliz y bendecido día para todos. A la hora que nos estén mirando, a lo mejor son buenos días o buenas tardes o buenas noches. Aquí son buenos días, les digo, es bien temprano, son las 9 de la mañana. Así que, pues sí, nos vemos, ya estamos llegando aquí. Nos vemos más tardecito, familia. Y luego les voy a grabar a mi hermana para que la conozcan. Bueno, nos vemos, familia, nos vemos. Así es, después de tantos días que de lluvia, hasta hoy vemos el rey sol. Ok, nos vemos más tardecito. Ay, no, cuánto chile, mira nada más. Mira, están llenas. Aquí andamos, mi cuñada Juana tiene mucho chile aquí. Mira cómo están de aquí, Héctor, mira. Todas estas, mira. Mucho chile, ay, no. Ahí tienen chile para no comprar en unos 3 años. Mira la araña aquí. Mira, 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 mira. Mira, aquí hay más chiles diferentes, Héctor. Y ya tiene plátano, mira. Mira, estos son diferentes. También tiene muchos chiles. Ay, no, cuánto chile. Para tamales, dirás. Mira, ahí tiene la selva, mi hermano Aurelio, mira. Ya tiene casi los plátanos listos ahí. Ay, sí, tú. Ay, qué bonitos están las hojas de plátano. Es perilla. Es una perilla. Perilla de plátano, no pera. No, pero cuánto chile, Héctor, ¿verdad? Vamos a ver, les voy a enseñar ahorita la flor de terciopelo para que miren cómo está. Ay, allá está agua encharcada. Sí, también bonitas son de estas. También bien bonitas. Y esta también. Mira, aquí está la de terciopelo, también mirando otra. Ni con tus dos manos la barca, ¿verdad que no? Está combinada con unos chiles aquí colgantes. Ni con tus dos manos la barca, digo. No, está bien bonita. Está bien, bien grande. Vámonos, pues. Mira, esa es de la que he querido. Cuando hemos ido a la Farmers Market, esa se pone bien hermosa, esto, esa. Ay, no, está grandísima, mero. Pero es de esas, mira, es de aquellas. ¿Qué? ¿Salen a 25 cada una? De la que le compramos al vecino, ya están apenas echando botoncitos. Están bonitas. Aquella blanca, mira. ¿Dónde? Oh, sí, cierto, de veras. Con el aire, creo. Ay, tiene una rana en la mano. No tiene cara aquel. No tiene cara. Esas flores. Luz para Halloween. Aquí andamos otra vez en la Farmers Market. Like me.
Ya acabé. Aquí andamos ya, ¿para qué? ¿Sí? Aquí tenemos la tortillera. Les voy a presentar a mi hermana María, miren. Hola. Que nos digan ahí si nos parecemos o no. ¿Nos parecemos o no nos parecemos? Y aquí está mi cuñado Javier, el esposo de mi hermana María. Hola, aquí estamos. Echando una cervecita para la calor, porque está bien caliente. ¿Qué quieres, grabarnos? Ponte junto con ella, pues, para que las, mira, a ver si las distinguen. ¿Cómo que no nos van a, cómo que a veces nos distinguen? Dirás, a ver si ven que nos parecemos o no. ¿Parecemos o no nos parecemos? ¿Será? No, si nos parecemos, somos igualitas, somos como gemelas. Bueno, y aquí estamos cocinando, ¿verdad, Mari? Sí, andamos cocinando tortillas, Mira, está la petaquita ya bien llena. ¿Y quién se irá a comer tanta tortilla? Me pregunto yo. No creo que nos las terminemos. Entre todos. Pero aquí están los chamacos, ¿no? La chamaca. Él no come. La chamaca ahí anda. Aquí tengo ya, Irene, para hacer un aporriado. La carne, aquí. Lista. Y la salsa en el molcajete. Molcajeteé la salsa para echársela al aporriado y ya está lista, vamos a cocinarlo. Nala y Exala. Hoy es días, dominguito, buenos tardes. Ya iba a decir buenos días. Ay, ay, ese tope que dejaron ahí también grandísimo. Hoy es día dominguito, familia hermosa. Buenas tardes para todos, bendiciones para todos y que Diosito nos bendiga. Y ya nos dejó salir esta semanita. Vamos empezando semana este dominguito, ya saben. El día de hoy nos vinimos a un cumpleaños del hermano de Doña Mari. Ya lo van a conocer. Ya conocieron a su hermana, ahora van a conocer a su hermano. Ya lo conocen, porque ya lo enseñaron. Oh, ya lo conocen, pero bueno, vamos ahorita a la fiestecita y vamos a ver qué tal se pone allá. Vinimos en la mañana un ratito ahí a estar conviviendo con ellos, ayudarles a cocinar un rato y pues ahorita, ahora sí vamos a lo mero bueno. Así es, familia. Buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, ya es bien tarde, ya son como las 4, yo creo. Y aquí vamos, ya vamos a la casa a cambiarnos, a echarnos un baño y a darnos una peinadita, porque yo andaba toda greñuda, así que pues ya miren, ya nos bañamos, ya nos cambiamos, ya venimos listos. Ahorita pasamos a comprarle un regalito aquí, miren. Aquí traigo, me gustó mucho la bolsita, así que aquí vamos ya. ¿Y el regalito no te gustó, no? Sí, el regalito va a ser una sorpresa, pues eso no se puede decir, pero... Es algo que el gallito fue idea de él y a veces le gusta a mi hermano. Es algo que él sabe que a él le gusta. Así que, pues sí, vamos a ver qué tal nos la pasamos acá. Y a ver si puedo grabar, les digo, porque les digo, a veces hay gente que es delicada. Y cuando hay gente delicada, yo mejor ni grabo. Así que vamos a ver si puedo grabarles. No les he podido grabar también mucho a mi hermana porque como que fue muy de carrera, muy de prisa. Nos la llevamos ayer para la casa, luego nos fuimos a... Primero nos fuimos a caminar a la Farmers Market, ahí les anduvimos mostrando un poquito cómo hay ahora más calabazas, más cosas para lo que es ahorita en el mes de octubre. Mucho más surtido, la vez pasada había muy poquito, apenas empezaban, ahorita hay demasiado ya. Estaba llenísimo ese día que fuimos de gente. ¿Qué día fue? ¿El viernes, Héctor? El sábado, temprano. Nos fuimos para allá, después llegamos a la casa. Ya luego nos pusimos a cocinar, anduvimos a las carreras, pero cocinamos rápido un rico aporreado, tortillas hechas a mano, o machacado, para los que lo conozcan diferente, ¿verdad? O machaca, carne, ¿no? Con machaca, no sé. Machaca. Carne con huevo en salsa verde, pero todo asadito, todo bien asado y la carne asada, y luego de ahí a dorarla con el huevo y bien rica, bien sabrosa, de verdad. Y de unos frijolitos de la olla, comimos bien rico, la verdad. Y ahí déjenos saber en los comentarios si Mari y su hermana se parecen o no. Yo quiero saber eso. El gallito está necio y que nos parecemos con mi hermana. Pues es que somos hermanas, ¿cómo no nos vamos a parecer? Nosotras nos parecemos todas porque todas tenemos la misma cara de mi papá. Mi papá era así con cara redondita y así somos todas nosotras. No tenemos la cara de mi mamá que la tenía como más labradita y así. Nosotros tenemos la cara de mi papá. Los que sacaron la cara de mi mamá se me hace que es a mi hermana Lorena, José... Y la Beni, ellas tres sí como que sacaron la cara más de ella, pero
Nosotros todos sacamos la cara de mi papá redondita y bien cachetoncitos. Y así es, familia hermosa, así que ya vamos a llegar, nos vemos en un ratito más. Así es, nos vemos. Bendiciones para todos, cuídense. Hi, saludos a mí. Everybody in the people. Yeah, ahí está, ahora, mira, para que te vaya. Saludos al festejado. ¡Arriba, Clemente! ¡A la misma mamá! ¡Síguete vos, a la misma mamá! ¡A la veo! ¡A la voz! ¡A la misma mamá! ¡Guayabo! ¡Guayabo! Me van a clausurar el video por las cosas que estás diciendo. Ya lo pedí yo. Ah, otra vez no. No, yo lo pedí. No se vio, no se vio. Es secreto, ¿eh? Ya. Saludos. Abuelita. Ya encontró otro nieto, ya ves. Ya le apareció otro nieto aquí. Mira, es un honor. Gracias. Es un honor. Verle. Mateo. Sí, la mamita. Es un honor, con todo respeto. Mateo, vente, mira. Guachi, guachi. Mira, se quedó mirando enojado porque la estás quitando. ¿Quiere al baño, no? ¿Dónde quieren ir al baño? ¿Qué quieres? No creo. ¿Lo veo? ¿Qué dice lo veo? Te quitaron las uvas. ¿Te quitaron uvas? ¿Quién? ¿Quién te quitó? ¿Quién te quitó? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué venía? Cabrón. ¿Quién te lo quitó? ¿Quién fue, Bego? ¿Quién te quitó uvas? ¿Quién fue? ¿Quién? Dime ahorita, pues. Ya lo quiere mejor. Ven acá. Dice que el amor y paz. Ven acá. ¿Quién anda allá afuera? Oh my God, ya se quedaron todos afuera. No sé si... Gente grosera, ¿eh? No, nada malo. Así hablas, ¿verdad?
Así habla, dice, no es que sea malo, así sí, habla no, mero desde cuándo. Una mordidita ahí. No, sí, muérdele. Muérdele, primo. ¿Nadie te va a puchar? Sí. No, si aquí que llegue la... Pero chucha, hermano, métele pues al sistema ahí. Pues. Póntale la música, pues. La música, ting. Mira, primo, la música. Pues me quitaron el teléfono. Ey. ¿Quién se lo llevó? No, ¿te lo llevaron? Sí. La chachis dice. ¿Lo traigo, pues? Sí, lo traigo. Póntale la ya música, saben que señores, la música. Sí, el teléfono de la música. ¡Hola, jetas del lado! Primo, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Vaya todos los hombres! ¡Vaya para acá, otro! ¡Vaya, primo! ¡Chuy, ven! Ahora eres gringo, güey. A mí me... no sé qué te metan en tu mente. ¡Otro por acá! ¿Qué fue? Tómale una foto de aquí de frente. Poco a poco, unos primero. Otro. Ya, somos la panza más. ¿Qué haces, chavas? Somos la panza. ¿Ya? ¿Ya no da? ¿Ya? ¿Ya no hay más espacio donde meter? Ah, sí, pero de ahí saco la boca yo ya. Olga, con Vero. Sí, las agarro. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Ya? Apúrense, que se va a morir la cámara. Córrele, que se va a morir la cámara, córrele. No, Mateo. Bájate, mira. Ahí viene Abby, córrele. Córrele, que se va a morir la cámara. Baby. Le fue bien el Cruz Azul porque ganó anoche. Ganó Cruz Azul. Oigan, chis. Siempre ganamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Las niñas. Tú, Eva y ella. ¿Cómo se llama que salga? Ay, me traigo la chino. Ay, mi chino. Todo por estar chino, prima, le pegó. Bueno, ¿me está sacando así las fotos? Sí. Nancy, ¿ya pasaste? Espérame, Nancy. ¿Y usted cómo corre ahorita? ¿Por qué pasa nada? Corre, ¿Qué te puedes? Ya.
Por ahora le sonrí. Ponte ya. Oh, ya, ya pasaste, ¿eh? Él es tu primito, mira. Cheese. Es tu primo. Sí, es tu primo. $5 Está barato, está ya. $5 la foto. Barato. ¿Y el pastel? ¿No lo vas a partir? Voy a estar partido. ¿O ya? Ya para la corona. Guardala. Los que la vinieron. Yo pensaba que era de Chicago. La luz de tus ojos. ¿Cómo que la luz de mis ojos? La luz de tus ojos. Saluda a mi Kelicha. Me quiere que se encuentre, me quiere que esté. Mi Kelicha, la amo. Hermana de mi padre. En paz descanse mi padre. Y bendiciones siempre para mi Kelicha. La luz de tus ojos. Oh,
Cristo me ayuda. No golpeé maldiciones mi tumba. Pero a mí se me quiere mi gente. Me saludan con gusto y respeto. Me quedé durmiendo en la cama. Me saluda con gusto y respeto. Bendiciones, Panteón Mari, para que la lleve, para que vaya. Vamos a meter una canción. Ya, si te queda mal, ya no la invites. No, ya no. Ahí lo vemos. Ya la voy a dejar. A ver si luego regresa. Sí, a ver. ¿Cuándo? Sí, ya vamos a ir nosotros, ¿no? Sí, le toca a ella. Dile que le toca a ella ahora ya. Vamos a meter una canción y el grupo. ¿Y ya está abriendo allá? No, porque yo me... ¡Ja, ja, ja!
Ahí nos vemos, muchachos. Hola, hola, muy buenos días, familia. Feliz y bendecido día para todos ustedes. Buenos días, aquí estoy saludándolos en este día. Miren, ya lista para irme a trabajar y bien tempranito. Son las... déjenme ver quiénes son. Son las 8. Las 8 de la mañana, ya casi me voy a ir, porque pues ya saben que entro a las 9, entonces, pues ya me estoy tomando aquí un cafecito, mira, un cafecito. Pero antes de irme, estoy preparando un videito, ¿verdad? Anoche me quedé dejándolo ya casi listo, y ahorita, pues estoy terminándolo, pero quería hacer algo antes de irme, entonces, pues quería mandar unos saluditos de feliz cumpleaños, aquí de parte de la señora Viviana Noemi González, saludando a su mamacita, que cumple el 5 de octubre, cumple 84 años, bien bendecida la señora. Su mamá de la señora Viviana Noemi, que se llama Luisa, cumple años el día 5 de octubre, o sea que ya va a ser su cumpleaños. Ay, me veo algo en mi ojo, no, es la luz. Ya va a ser su cumpleaños, estamos a 3 hoy. Entonces, pues feliz cumpleaños para la señora Luisa, que Dios la bendiga y que cumpla muchos años más y pues que se la pase muy bien ahí con toda su familia, con su hija. Y acá de parte de mí, de parte del gallito, la felicitamos con todo corazón, le deseamos lo mejor, le deseamos que se la pase muy bien con sus hijos, sus hijas, que se la pase bien en compañía de su familia, que Dios la bendiga y que cumpla muchos, muchos años más. Y pues feliz cumpleaños, señora Luisa, feliz cumpleaños de acá desde Norte Carolina, para usted con mucho cariño. Y también pues feliz cumpleaños a todos los que cumplen ahora en este mes de octubre, feliz cumpleaños a todos los compañeros de ahorita, de este mes, que también me recuerdo que hay una, ¿quién es la señora? Ay, Diana Torres, creo, creo que la señora Diana Torres, que cumple el 22 de octubre, me parece. Bueno, no me recuerdo bien, ¿verdad? Pero feliz cumpleaños a todos los compañeros de este mes de octubre, sin dejar a nadie, para todos, que cumplan muchos años más y que se la pasen muy bien en todo este mes de octubre. Diana Torres, sí, ella cumple el 22 de octubre. Pues feliz cumpleaños a todos los compañeros, a todos, sin dejar a nadie, a todos los del mes de octubre. También feliz cumpleaños a mi sobrina Yari, que cumple también ella, creo que parece que el 7 de este mes. Feliz cumpleaños a ella, a Yaritza, la hija de mi hermana Cruz, y feliz cumpleaños a todos. Y pues aquí les estoy dejando el videito del cumpleaños de mi hermano Aurelio. Estuvimos mucha familia ahí, nos la pasamos muy bien, muy bonito, todo estuvo bien divertido. No pude poner la música, no puedo poner la música, me gustaría ponerles la música porque me encantaría que ustedes miraran la voz que tiene mi hermano Aurelio, una voz tan hermosa, pero... no puedo poner la música, no puedo, aunque yo quisiera, le digo a esto, yo quiero ponerla, le digo, pero no se puede, no se puede, me bloquean el video y entonces, pues tengo problemas, ¿verdad? Entonces no puedo ponerlo, aunque quiera. Pero les dejo un poquito, voy a ver si me lo dejan pasar para que vean ustedes un poco de cómo canta mi hermano. Y también mi primo Adrián también estuvo cantando, pero nos la pasamos muy bien ahí, todos, bien divertido, la verdad, muy bien. Así que, pues sí, bueno familia, nos vemos, que Dios los bendiga a todos y que se la pasen muy bien. Feliz y bendecido fin de semana, casi estamos a fin de semana, pues hoy es jueves. Ya aquí donde estamos, ya estamos casi llegando. Hoy una respuesta rapidito así para una amiguita que me preguntó que cada cuánto le pongo agua a la dama de noche. Pues yo le pongo, cuando la tenía adentro le ponía muy poquita, cada 5 días o cada 7 días, pero... ahorita que la tengo afuera, le echo bastante, que se moje bien, bien, hasta se le tira abajo. Y ya de ahí, pues la dejo hasta 8 días, 9 días, depende. Yo voy viendo, ¿verdad? Abajo tiene un trastecito transparente. Cuando yo veo que ese trastecito ya no tiene nada de agua, le vuelvo a poner agua. Pero pues depende de dónde la tengas, depende también del traste. Pero a ella sí les gusta el agua, más o menos, bastante, no mucho, ok, no mucho porque se pudren, pero sí, cada 5 días o cada 7 días está bien. Pues sí, feliz y bendecido día para todos ustedes, que se la pasen muy bien, nos vemos, que ya me voy a trabajar, si no se me va a hacer tarde, nos vemos. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, gracias por darnos like y gracias por los que se han seguido suscribiendo. Me voy a buscar mi diadema porque si no se me andan parando los cabellos en el trabajo, así que ya me voy familia, nos vemos.